Gracias por estar con nosotros en la emisión de UTV Noticias, resumen fin de semana. Les hemos preparado un completo compendio de las noticias más relevantes de la principal casa de estudios del país. Escuchemos nuestros principales adelantos. Consejo Universitario aprueba rediseño curricular de la carrera de Ingeniería Civil y varios convenios. UNAE y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización firman convenio marco de cooperación. Vicerrector de Relaciones Internacionales Marco Tulio Medina estará representando a la Alma Mater en el Encuentro Latinoamericano de Rectores. El pasado viernes se reunió el Consejo Universitario en sesión ordinaria, donde se aprobaron diversas medidas académicas y administrativas. Ana Kirkones nos resume los resultados. En esta ocasión nos encontramos con el rector de la máxima casa de estudios del país, el doctor Francisco Herrera, y nos comenta sobre los puntos importantes que se trataron en el Consejo Universitario del mes de mayo. Rector, importantes acuerdos de convenios de cooperación. Sí, estamos muy satisfechos el día de hoy porque ha sido un Consejo Universitario muy productivo, muy académico, en donde hemos establecido convenios, pero realmente de mucho valor. Tuvimos la fortuna, por ejemplo, de tener este día con nosotros al doctor Jorge Rojas de la Universidad de Concepción de Chile, que ha estado llevando a cabo un año sabático con nosotros. Eso es otro tema que nos prestigia mucho, porque el hecho de que un académico de su capacidad haya seleccionado a nuestra universidad para su sabático también es un tema importante. Y aprovechando su estadía acá con esa prestigiosa Universidad de Concepción en Chile, logramos establecer un convenio marco en la cual vamos a poder realmente trabajar muy fuertemente, sobre todo en el tema ambiental. Y este tema ambiental viene a conjuntar varias facultades: la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Medicina, o sea, de Ciencias Médicas. Realmente, porque es una temática ambiental en la cual se va a poder trabajar fuertemente con científicos nuestros, formar científicos nuestros y a tener una formación integral para poder impulsar los doctorados. Esto es uno de los temas de mayor interés. De igual manera, con la Universidad Tecnológica de Argentina, logramos un convenio en el cual también se va a fortalecer y se va a fomentar un doctorado. Estos doctorados, realmente la intención es tener el concepto de formación de formadores, porque realmente es muy caro que nosotros podamos mandar a todos nuestros jóvenes académicos que tienen maestría a formarse al exterior. Estamos queriendo como meta poder lograr que cada unidad académica, cada facultad, inclusive algún centro regional, tener su doctorado. Precisamente hablábamos hoy con el director de Comayagua, el doctor Turcios, y precisamente en Comayagua ya también tendrá la oportunidad de tener doctorado, que va a estarse haciéndose alterno con Tegucigalpa. Entonces, estos son temas realmente de extraordinaria importancia para nosotros. Veníamos con cifras deficitarias en este tema, apenas un 3% de nuestros docentes con doctorado, y esto es una cifra que nosotros necesitamos revertir y revertir con la mayor velocidad posible. Al ritmo que lo estamos planificando, estamos convencidos que en pocos años vamos a poder hacer un impacto muy positivo, y sobre todo que estos doctorados a la vez hacen mucha productividad científica, mucha publicación científica, y eso también nos viene a fortalecer. De igual manera, con la Universidad de Cienfuegos logramos también la firma de un convenio. Con Nestlé firmamos otro convenio que viene a ayudar directamente a los estudiantes, porque van a poder participar en procesos, en capacitaciones, en diplomados y en capacitación científica puramente en diferentes temáticas de la Facultad de Química y Farmacia. Entonces, realmente, como les digo, ha sido un consejo sumamente productivo. Y además de ello, pudimos tratar temas administrativos puramente, temas en los cuales debíamos poner los puntos sobre las íes con
con algunos temas de investigación, filosofamos también acerca de los temas que tienen que ver con la presencialidad, hablamos también de las dificultades que tienen algunos de los arrendatarios porque tienen dificultades en relación a que no había suficiente presencialidad en nuestra universidad y entonces hubo condonaciones en ese sentido. Pero todo apegado a ley, todo con la participación muy dinámica de muchos de los consejeros y además con la participación de los o las opiniones legales. Así que ha sido un consejo universitario fabuloso, creo yo, que le dio un énfasis importante a la universidad, un empuje, y esto nos da mucha satisfacción. Muchísimas gracias, rector. Con esta información volvemos a la programación de UTV. Este ha sido un informe de Daniel Kirkonel. La UNA y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización de Honduras firmaron un convenio marco a fin de articular esfuerzos en beneficio del pueblo hondureño. Escuchemos al rector de la máxima casa de estudios, el doctor Francisco Herrera. El día de hoy hemos tenido la fortuna de tener un convenio marco con la Secretaría de Gobernación y Justicia y Descentralización, en la persona del secretario Tomás Vaquero, y la decanatura de Ciencias Sociales con la decana Carmen Fajardo. Precisamente es un convenio marco en el cual vamos a poder interactuar a nivel nacional. La intención de esto es hacer que nuestros jóvenes puedan interactuar en todas las comunidades con proyectos diversos, y precisamente por eso no lo hicimos de manera específica, sino que lo hicimos de forma marco para que ellos puedan interactuar lo más posible y poder colaborar con toda la cantidad de programas que existen entre Gobernación y Justicia y nosotros, sobre todo en temas de gobernanza, sobre todo en temas de justicia, en temas de democratización y otros temas que sin duda van a ir surgiendo en el camino. Así que nos sentimos muy entusiasmados con el ministro Vaquero y también con la decana Fajardo por el logro de este día, un documento que fue leído por nuestra abogada general Aida Romero. Bajo patrocinio de la máxima casa de estudios y la embajada argentina en Honduras, se desarrolló la conferencia internacional de la palabra. Estamos muy contentos de ser sede de este encuentro. Agradecemos al señor embajador de Argentina por haber traído a personajes de alta relevancia, conocedores de la temática y sobre todo de mucho peso. Creo que esto brinda para nuestros estudiantes, nuestros docentes, la posibilidad de tener una perspectiva diferente en relación al tema de la palabra. Uno de los temas que va a tratar esto será sobre todo acerca de las noticias falsas. Eso creo yo que es algo muy trascendental, porque realmente es un reto para los periodistas el poder lograr discernir qué es lo real y qué no lo es. Y sobre todo tienen que tener mucha conciencia que las redes sociales son complejas. Así que es una temática de mucha importancia, de mucho interés, y espero que realmente le saquen el mayor provecho. La Embajada de Chile en Honduras realizó una donación de libros de reconocidos autores de la nación suramericana al Alma Mater. Milton Cruz nos preparó la siguiente nota. La Embajada de la República de Chile en el país donó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras un lote de 50 libros de reconocidos escritores chilenos, que formarán parte de la colección de la librería universitaria para facilitar el acceso a los estudiantes. Consideramos que este aporte de él ahora con estos libros precisamente de poetas relevantes y prominentes, una pequeña muestra, porque ellos tienen una enorme cantidad de poetas y poetisas, pero nos han traído algo muy significativo, específicamente con el libro de Gabriela Mistral, que dentro de prácticamente 7 años se va a completar el centenario en el cual ella se lanzó internacionalmente. Por lo tanto, este es un aporte extraordinario. Y esta donación en el fondo persigue apoyar los esfuerzos cognitivos de la universidad, mejorar el conocimiento de la literatura, y son gestos que fortalecen las relaciones de amistad, no solamente entre Chile y Honduras, sino que entre universidades de ambos países. Desde su llegada al país, el actual embajador de Chile en Honduras ha donado más de 4.000 libros a escuelas, colegios, universidades, fundaciones y otras instituciones para el fomento de la lectura y el apoyo a la educación nacional.
también tenemos el aporte de algunos libros que realmente fueron seleccionados de manera regional para Centroamérica con el aporte chileno. Y esto pues habla enormemente de la preocupación que los chilenos siempre han tenido por la cultura y por la lectura, algo que nosotros en nuestro medio desafortunadamente carecemos y que nos debemos en la obligación de tener que incentivar, porque la lectura realmente es un hábito que debemos nosotros tener todos. La lectura es fundamental, porque si uno no lee, no tiene conocimiento, las asimetrías se agrandan, la persona no tiene capacidad de dialogar más allá de lo cotidiano, de lo meramente trivial. Y la lectura lo hace a uno mejor persona, facilita la comprensión, desarrolla una inteligencia despierta y hace que las personas tengan curiosidad. Por eso que nosotros en Chile apoyamos muy fuertemente la lectura y los diarios en Chile son gratis en el metro, que es nuestro principal transporte subterráneo y que moviliza al día 2.4 millones de personas, y los diarios se entregan gratis, porque lo que nos interesa es que las personas tengan capacidad de conversar y que estén informadas y que no sea un problema de costo. El donativo consiste en 10 libros de La Hora Desolación, de la reconocida poeta Gabriela Mistral, 10 libros de El Loco Estero, del novelista Alberto Blest Gana, y 30 ejemplares del libro 25 Voces Poéticas de Centroamérica, que incluye a los poetas hondureños José Trinidad Reyes, Juan Ramón Molina, Alfonso Guillén Celaya, Jacobo Cárcamo y José Luis Quesada, obra en homenaje al Bicentenario de Independencia, publicada por la Biblioteca Nacional de Chile. Milton Cruz, UTV. La representante residente en Honduras del Banco Mundial, Kinnon Scott, se reunió con el rector de la UNAM, Francisco Herrera, donde se trató el tema migratorio. La representante residente del Banco Mundial en Honduras, Kinnon Scott, se reunió con el rector de la UNAM, Francisco Herrera, donde se abordó el tema migratorio. Primero, el Banco Mundial acabó de publicar un informe que se llama el World Development Report, el informe de desarrollo mundial, y cuyo tema es migración. Entonces, uno de los autores va a venir y dar como el marco que tiene esto. Y en el contexto, nosotros también hemos en el último año y medio hecho varios estudios sobre inmigración en el norte de Centroamérica, sobre remesas, sobre laboral, un poco el ciclo de inmigración. Entonces vamos a estar presentando los resultados de esos estudios, vamos a estar invitando a algunos actores de Guatemala y El Salvador también, obviamente de Honduras, con un panel para discutir los temas y sacarla un poco de provecho de todos los análisis que se han hecho. El fenómeno migratorio está en el ojo del huracán en los países centroamericanos, ante decenas de inmigrantes que salen de sus países en busca del sueño americano. Sabemos que el tema de inmigración es bastante complicado. Hay muchas razones por las cuales la gente se va y que regresan. Y lo más importante es que la migración puede traer muchos beneficios, ¿no? Las mismas remesas, como usted bien lo sabe, también los conocimientos que aprende la persona en otro país y el beneficio a los países de destino, ¿no? Entonces, el tema es cómo mejorar la situación migratoria de las personas para que sea más eficiente, para que haya más provecho y que la gente no corra mucho riesgo, ¿no? Entonces, obviamente cada país tiene su punto de vista y sus necesidades, pero yo creo que el tema del nuevo informe con ese marco trata de demostrar que hay diferentes tipos de migraciones y cada uno tiene una necesidad de una política diferente. Es dentro de este contexto que el Banco Mundial busca el respaldo de la academia para sensibilizar a los gobiernos y diferentes actores sobre los pros y contras de este fenómeno. Ahora pasamos a los centros regionales con el siguiente resumen de Daniel Kirchner. La Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, BOAE, y la dirección del Centro de Estudios de UNATEC AWAM te invitan a sumarte a la gran campaña de reforestación que se realizará en el campus de este centro universitario como parte de la celebración del Día del Árbol, que se conmemora el 30 de mayo.
Los estudiantes que participen se les otorgará 4 horas en cumplimiento del artículo 140 de las normas académicas. Los interesados deben inscribirse en las oficinas de BOAE con el máster Henry Hernández. El CURLA realizó reunión de socialización para inscripción de proyectos entre el personal de la Oficina de Vinculación Universidad-Sociedad, jefes de departamento, jefes de área y enlaces de vinculación. Dania Kirkonel, UTV. El periodista Milton Cruz nos informa que la UNAM brindará capacitación a los miembros del Consejo Nacional Electoral en tecnología de la información geográfica. Conozca más detalles. Con los objetivos de fortalecer capacidades y tecnificar los procesos relacionados a la cartografía electoral, la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, FundaUNA, y la Facultad de Ciencias Espaciales, en colaboración con el Consejo Nacional Electoral, inauguraron el proceso de cursos de actualización en tecnologías de la información geográfica, dirigido a personal técnico del órgano electoral. Actualmente tenemos como unos 5.123 centros electorales y ahí tenemos aproximadamente unas 18.200 urnas. El crecimiento de la población hace que estemos en una constante revisión de la ubicación de esos centros electorales. Entonces, para eso ya hoy el trabajo simplemente empírico ya no es suficiente. Entonces tenemos que auxiliarnos del conocimiento que nos proporcionan los especialistas y los científicos de nuestra universidad. Las tecnologías de información geográfica son realmente hoy en día una de las de los avances más significativos para poder optimizar cualquier proceso. Y en el caso ya del Consejo Nacional Electoral, definitivamente que va a ser una herramienta sumamente importante para poder mejorar cualquier tipo de resultado que ellos quieran a la hora de procesar sus datos. Las capacitaciones se brindarán de forma virtual con actividades prácticas presenciales con expertos del área técnica y gradualmente se expandirá a más personal del CNE. Es un enorme reto. Afortunadamente, le digo, hoy hay una gran disposición de la universidad como tal en colaborar con el Consejo Nacional Electoral y nosotros cómo hacer auxiliarnos de quienes conocen mejor el ubicar al centro electoral a través de mecanismos de carácter científico. Actualmente conocemos nosotros que estarán 10 técnicos, ¿verdad?, por cada uno de los cursos, ¿verdad?, pero sin embargo queremos ver la posibilidad que más técnicos se puede estar uniendo, ¿verdad?, en futuros programas de capacitación. De hecho, cuando estuvimos hablando con las personas que están coordinando por parte del Consejo Nacional Electoral, ellos hablaron incluso de poder elevar al máximo nivel las capacitaciones, que es justamente también una de las ofertas que tenemos nosotros aquí dentro de esta facultad, poder elevar la formación al más alto nivel. Se detalló que docentes e investigadores del Departamento de Ciencia y Tecnologías de la Información Geográfica serán los encargados de impartir cursos de formación en sistemas de geoposicionamiento global, sistemas de información geográfica, cartografía digital y sensores remotos. Milton Cruz, UTV. Y ahora continuamos con más información de la principal casa de estudios del país. Este es el siguiente reporte. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por medio de la Facultad de Ciencias Espaciales, realizó la clausura del Diplomado de Aeronaves Tripuladas de manera remota y el curso de vuelo de ARPAS de la tercera, cuarta y quinta edición del año 2023. El que cursa estos programas sale como piloto ARPAS aprobado por nuestra autoridad aeronáutica. Eso es uno de los elementos más importantes que como universidad estamos desarrollando, dado que en este momento somos el único ente certificado por la autoridad para dar este tipo de capacitaciones que logran el registro de pilotos ARPAS en el país. Un programa que ya llevamos casi 4 años en proceso y que estamos teniendo ya el número de 60 pilotos egresados
teniendo siempre una gran demanda por parte de la industria aeronáutica, específicamente los usuarios de drones, dado que son herramientas de uso, emprendimientos para nuevas empresas y nuevamente un elemento educativo de investigación científica muy, pero muy importante en el país. Para nosotros como autoridad es un gran logro. ¿Por qué? Porque estamos creando los escenarios adecuados para que ir incrementando más este tipo de actividades. Sabemos que esta es una actividad del futuro y el futuro nos está tocando ahí en la puerta. Entonces, para la aeronáutica civil es algo importante, es un reto que realmente todas las autoridades del mundo lo han estado desarrollando y nosotros estamos haciendo a nivel de Centroamérica ese plus, ¿verdad? Honduras, por medio de la Agencia Hondureña de Aeronáutica y el apoyo que tenemos con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estamos haciendo esos entes de cambio para promocionar este tipo de actividades. Es importante mencionar que la UNA es la única instancia certificada por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil para dar este tipo de capacitaciones que logra el registro de pilotos de ERPAS del país. Este es un aporte importante que la universidad está haciendo a la sociedad y particularmente al campo de la aeronáutica civil, porque los drones son aeronaves que tienen que manejarse con responsabilidad y con seguridad. En esta ocasión, son 39 personas que lograron culminar este proceso de formación que los certifica como pilotos de ERPAS. Concluir la formación técnica y teórica de ARPAS pues representa un avance porque ya lo acredita uno como piloto ARPAS. En mi caso pues es una formación complementaria para el desarrollo de mi profesión, pero pues esto es un avance por todo el aporte que ha dado la universidad. Prácticamente la universidad se vuelve la principal impulsora para la operación de las actividades ARPAS, para la regulación de la actividad de ARPAS, que en nuestro país es muy grande. El concepto de aeronavegabilidad es importante para todo mundo, seguridad para el equipo en tierra, para nosotros como operadores y para la sociedad en general. Es importante tener regulaciones con el sistema de pilotaje no remoto para que podamos protegernos todos en un completo sociedad. Con esto, la máxima casa de estudios cumple con su función de contribuir en el desarrollo del país. Dania Kirkonen, UTV. Y Ciudad Universitaria fue escenario de la Feria de Proyectos de la Unión Europea, con el respaldo de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la UNA. Dania Kirkonen nos amplía. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue el escenario donde se desarrolló la Feria de Proyectos de la Unión Europea. Estamos muy contentos, estamos con el señor embajador, estamos muy alegres de poder colaborar con la Comunidad Económica Europea en este tema tan relevante del emprendedurismo, que consideramos es una prioridad en una sociedad donde la pobreza que existe en nuestro país nos debe de fomentar hacia crear ideas innovadoras que permita un desarrollo económico y sostenible, de tal manera que apoyamos este tipo de estrategias. Pues con esta feria de cooperación de la Unión Europea que estamos celebrando aquí en las instalaciones de la UNA, a quien agradezco mucho su hospitalidad, lo que queremos es precisamente que lo que está viendo, ¿no?, que los jóvenes y las jóvenes universitarios, pero también el público en general, pueda ver qué es lo que hace la Unión Europea en Honduras. Somos el principal cooperante en muchísimos rubros, en lucha contra el cambio climático, en derechos humanos, en Estado de Derecho y democracia, en empleo, en seguridad alimentaria, en lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, en contra de la violencia ejercida sobre mujeres y niñas. Entonces, lo que queremos es que las personas que nos visitan hoy puedan ver nuestros diferentes proyectos y con los beneficiarios. Estamos viendo muchísima gente aquí que son beneficiarios directos de proyectos de la Unión Europea, que exponen sus productos, aquellas comunidades, por ejemplo, mujeres indígenas, tenemos también el Registro Nacional de las Personas, tenemos mucha variedad para que vean los ciudadanos y las ciudadanas de Honduras qué es lo que hace la Unión Europea aquí. Es una visibilización
de un día, pero en realidad es trabajo de años y años y años. Y estamos muy contentos sobre todo de ver a los y las beneficiarias que pueden exponer ante la ciudadanía lo que han recibido de la Unión Europea, cómo colaboramos, cómo cooperamos y cómo nos asociamos, sobre todo con la sociedad civil, pero por supuesto también con los poderes públicos. Esta jornada tiene como finalidad visibilizar el aporte que realiza la Unión Europea a la comunidad hondureña, impulsando el emprendimiento. La Unión Europea, la verdad, nos ha apoyado en grande. El apoyo de ellos ha sido no solamente en capacitación, sino en ellos apoyarnos, en darnos las colmenas, darnos el equipo que nosotros utilizamos a la hora de ir a campo y poder nosotros extraer la miel por medio de todo lo que nos dieron ellos, que no solo es como empíricamente, sino que nos dieron ya directamente ellos las herramientas para poderlo hacer ya de una forma más científica. La Unión Europea a través del proyecto CER nos ha capacitado. Nosotros somos madres de prepase de niños especiales, ¿verdad? Y él nos dio capacitación y también nos dieron una aportación semilla para que pudiéramos levantarnos, ¿va? En tiempo de pandemia fue esto. Y agradecemos mucho pues por esa mano solidaria hacia nosotros los emprendedores. La Feria de Proyectos de la Unión Europea se realiza en el marco de la celebración del Mes de Europa, que se conmemora en el mes de mayo. Dania Kirkonen, UTV. El vicerrector de Relaciones Internacionales, el doctor Marco Tulio Medina, estará representando a la principal casa de estudios del país en el Encuentro Latinoamericano de Rectores, que se llevará a cabo en la ciudad de Cusco, Perú, del 7 al 8 de junio. El señor rector Francisco Herrera Alvarado nos ha solicitado que lo representemos en el primer encuentro de rectores latinoamericanos que se llevará a cabo en la ciudad de Cusco, Perú, entre los días 7 y 8 de junio del presente año. Será una oportunidad enorme para poder compartir con diferentes universidades la perspectiva latinoamericana del desarrollo académico, de la investigación y de la vinculación sociedad-universidad. Gracias por su sintonía a la emisión de UTV Noticias fin de semana. Que la pasen bien. Hasta la próxima.